Festival Teatro Container es una iniciativa que nació a partir de la reutilización de contenedores marítimos. Quisimos buscar la posibilidad de insertar o cargar un contenido distinto en los contenedores, no necesariamente algo que generara utilidades, sino algo que generara reflexión, pensamiento, entretención. Entonces cambiamos el contenido de comercial a cultural. Reutilizamos los contenedores, los transformamos en salas de teatro y los disponemos por la ciudad, generando una gran intervención y una propuesta también que sostiene que el puerto es para los porteños, por lo tanto debe abrirse hacia la ciudad y no estar simplemente en el borde costero. En general, en los festivales Teatro Container hay dos modalidades. Una es una intervención grande, callejera, en la que los contenedores se utilizan más arquitectónicamente y sirven como el soporte exterior de la obra. La otra modalidad que tenemos dentro del festival es ocupar el interior de los contenedores tratando de resaltar la intimidad. Y son obras que permiten que 30 personas la vean y generan un encuentro muy personal entre el actor y el espectador. ¿Qué es ese ruido? Es de la pieza del lago. Es un formato que nos permite llegar a sectores distantes, llevar un teatro a lugares donde no llega el teatro. Tomamos los contenedores, los cargamos en un camión y toda la logística está resuelta puesto que fueron creados para eso. ¡Hola, Jesús! ¡Hola, Jesús!